¿Qué pelos? ¿Qué canas? ¿Qué uñas? ¿Qué uñas? Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Isa y como digo siempre, si acabas de llegar nuevo o nueva por aquí, te invito a que te quedes con nosotros suscribiéndote en este botoncito que tienes por aquí abajo, donde dice suscribirse, activa la campanita, la opción de todas para no perderte ningún vídeo. Dale like si te gusta el contenido y si te apetece, pues comparte. Dicho esto, os traigo el segundo round de productos, segundo round, de productos terminados. Si me despisto un poco, me vuelvo a ir a los 50 minutos. Así que no me voy a enrollar, vamos a darle caña y voy a empezar con todo el tema de velorios, ambientadores, en fin, todo eso. ¿Por dónde empiezo? Bueno, si es que tengo la bolsa llena, este mes he gastado un montón. No sé si en el otro vídeo, que ya os dije que lo iba a partir en dos, con lo cual esto viene siendo básicamente del mes de septiembre, hecho en dos partes, pero todo del mes de septiembre. No sé si en el anterior os enseñé también velas y micados, pues probablemente lo tendría que comprobar, pero yo es que ya sabéis que me vuelvo loca con estas cosas. Por aquí os enseño este micado de jazmín, es de IFA, os lo he enseñado un montón de veces y os enseño lo que es el cartoncito, porque lo que es el micado en sí no pone nada, os va a ser más difícil de identificar, con lo cual en vez de guardar el micado, pues guardo lo que es el cartoncito para facilitaros el asunto. Podéis encontrarlo, yo lo cojo en el supermercado de aquí de mi barrio, pero me habéis dicho en un montón de vídeos que lo encuentras en un montón de sitios. Me encanta. Sí que es cierto que tengo que decir que se consume relativamente pronto, no son de los más duraderos, pero que me flipa, lo tengo puesto en la entrada y cuando subes por el cuarto huele, me encanta, de vez en cuando le doy la vuelta a las varillas y por el precio que tiene, dice que es una intensidad alta, sí que es cierto, aunque no es de estos micados o de estos ambientadores de intensidad alta que te levantan dolor de cabeza, que son demasiado potentes, sí que abarca muchísimo el olor para una casa medianamente razonable, para una estancia, lo que es salón, habitación, os va de sobra, pero que por el resto, eso, que no aguanta mucho, pero que me encanta. Y que sí, sí voy a volver a repetir, porque cada vez que voy a hacer la compra y lo veo, pues cojo uno o dos para tener siempre de reserva. Súper recomendado. Luego por aquí tengo una vela, es de Seal Aromas. Esta marca podéis encontrarla en muchísimos sitios, por ahí os la enseño. Es de palomita, me gusta un montón que venga en un tarrito de cristal, porque luego lo puedes reutilizar para cualquier cosa. Y me gusta que venga con tapa por el hecho de que el olor pues perdura un poquito más, está más protegida la vela. ¿Voy a volver a repetir con ella? No, ¿por qué? Porque aunque sí que si pasabas por el lado cuando la tenías encendida te daba un ligero olor muy sutil, pues me parece que se me ha quedado bastante corta. Como os digo, sí que huele un poco a palomitas, tampoco es un olor a palomitas. Tienes que tener el olfato muy fino para identificarlo. Con lo cual, aunque sale bastante bien de precio, porque creo que rondaba los 2 euritos, no, no voy a volver a repetir por lo que os digo. Se me ha quedado muy, muy corta. Con las que sí que voy a repetir son con estas, que os la he enseñado un montón de veces, nunca me acuerdo de la marca, son Martínez Morales, podéis encontrarla en un montón de supermercados, en bazares chinos, en un montón de sitios las venden, creo que rondan 1,20€, 1,25€, en este caso son la blanquita, que es la que más me gusta a mí, no recuerdo el olor cómo se llama, esa que tengo puesta es la misma, ya os digo, siempre que voy y las encuentro y las veo, las repongo, y estas, por ejemplo, huelen muchísimo. Yo ahora mismo estoy grabando, la tengo como una horita y media, dos, mientras me maquillo, mientras preparo focos y tal, y la tengo encendida, la apago y yo esta tarde entro en la habitación y a mí me huele la habitación, se ha impregnado el olor en cortinas, en cojines, en muebles, la verdad es que merece muchísimo la pena, me gusta, además luego los vasitos los puedo reutilizar pa bebé, básicamente. A Javi le encantan, porque le encantan los vasos transparentes, que él vea lo que tiene dentro. Sí que es cierto, esto es una pegatina, ¿eh? Que me habéis preguntado muchas veces, la pegatina, pues cuando lleva 3 o 4 lavados, pues como que se va, llevan frasecitas muy monas y me encantan. Tenéis un montón de olores. Os puedo decir que he visto en los bazares chinos 10, 12 olores. A mí me gusta mucho la que es blanca
y la que es roja, rojiza. Son las dos por las que tiro, pero vamos, que eso ya depende de que las oláis un poquito, aunque vienen con tapa. Pero si ponéis la nariz por encima de la tapa sin abrirlas, por favor, no abráis las cosas en las tiendas, que luego vamos los demás detrás a comprarlas y pues ya están abiertas, ya... como que no, pues vas tú, la abres, va la otra, la abre para olerla, va la otra, y cuando tú ya compras la vela, pues ya ha perdido intensidad, y eso no está bien, Maris, no se abren las cosas en las tiendas. Que si ponéis la nariz así, podéis deducir el olor, y ya os digo, tenéis un montón, súper recomendadas, y por supuesto que voy a repetir, porque siempre que voy también, pues me traigo dos o tres. De la misma marca... tengo estas dos que también son súper famosas, os las llevo enseñando un montón de tiempo. Además, ahora mismo se están recomendando un montón por Instagram. Son de Lumar Aromatic y esta es de Lollipop y esta es de plátano. Voy a volver a repetir, sí, esta de plátano me ha encantado. No sabéis cómo huele, aparte de que huele súper bien a chuche de plátano, es que ambienta muchísimo, es que... abarca tantísimo en la habitación para ser una velita tan mini, tan económica. Es que me encanta, es que me encanta una barbaridad. Sin embargo, esta de Lollipop me gustó mucho el olor, os la enseñé por Instagram, que si no me sigues lo tienes siempre en la cajita de descripción. Pero una vez encendida, al principio sí que olía un poco, pero luego deduzco que es porque la cogí de las primeras que había y yo normalmente tiendo a cogerlas de la parte de atrás por ese motivo, porque todo el mundo va, las abre. Yo creo que era un poquito, llevaba en la tienda bastante tiempo, la había abierto mucha gente y había perdido intensidad, porque conociendo estas velas tengo... la verdecita, que no recuerdo de qué es, que huele de melón, de sandía, creo que es de sandía, que huele increíble. Ahora he cogido de uva, la estoy también utilizando y creo que el motivo es ese. Volveré a darle una oportunidad a esta de Lollipop. Huele ácida, huele... huele como, sí, a frutas ácidas. La verdad es que huele muy bien, pero tengo que darle otra oportunidad a ver si es concretamente este olor o a ver si es que es eso, que estaba pues ya deteriorada. Pero que me encantan, que os las recomiendo un montón. No son bonitas, pero huelen increíblemente bien. Y lo que os digo, sobre todo abarcan muchísimo. Luego este ambientador, que no os puedo decir ahora mismo de la marca que es... no os lo puedo decir, no os lo puedo decir, pero bueno... es que no lo sé, tenía que haber guardado el bote. Bueno, es de peonía roble, lo vais a identificar muy bien si lo veis en alguna tienda, porque con este, con esta varita gordota de madera, creo que solo hay estos de esta marca que yo conozca. Me ha gustado mucho el tema de la varita gordita, también me mola la idea porque es un poco diferente, huele bastante bien y sí, si lo vuelvo a ver probablemente volvería a repetir. Este creo que lo cogí en la tienda de la, en la web o en la tienda de la Discordia, que por cierto vais a ver 40.000 cosas en productos terminados, en favoritos, en un montón de cosas con la pegatina de la tienda de la Discordia. Yo no me voy a es que yo dar explicación a cosas que son obvias ya, es que como que no, porque es que el chicle este ya no estira más, ¿me entendéis? Vais a ver pegatinas que no las voy a quitar, porque si son de la tienda de la Discordia, son de la tienda de la Discordia, pero es que yo tengo ahí un montón de cosas en la potidespensa y lo que no voy a hacer es ni tirarlas, ni dejaros de hacer la reseña, ni deciros si son productazos y me gustan. Luego ya cada cual que haga lo que le salga el moño, pero que os la voy a seguir enseñando, que si veis pegatinas, pues sí, es que tengo ahí en la potidespensa llena de un montón de cosas que compré y es que es lo que hay, lo que os digo, os las voy a seguir enseñando y vais a ver las pegatinas, pero que el chicle ya no estira más, Maris, que se entiende que son cosas que tengo y que voy a aprovechar. En fin, que creo que estos son de la tienda La Discordia, no sé si los habrá en más sitios y que me ha gustado mucho, si los viera en algún sitio sí que volvería a repetir. Y creo que tengo otro que se me está terminando también, creo que ya no tengo más en la potidespensa, es otro olor. Concretamente este de peonía roble, muy sutil, muy elegante, no ambienta demasiado, pero me gusta. Me gusta porque es mono, el packaging es así, muy bonitino, para tener de decoración, me gusta.
otro de The Fruit Company, ya sabéis que me encantan, voy a repetir, sí, pero ahora mismo no creo. Han sacado, The Fruit Company ha sacado micados nuevos, los he visto en Maquillalia, rondan los 5 euros, pero cuando haga un pedido los tengo que probar porque tienen una pintaza y The Fruit Company trabaja muy bien los micados, los ambientadores y todas esas cosas. Bichearé, si alguien ha probado los micados que ha sacado nuevos, decírmelo y dejarme vuestra opinión para ver si me hacéis picar más rápido o más lenta. Cereza, que me gusta mucho, que ahora mismo este tipo de olores, estos que creo que lo conservaba en la potidespensa y lo puse, que estos olores pues a mí para otoño e invierno me gustan un pelín menos, aunque me encantan, que los voy a repetir, pero que probablemente hasta la primavera pues no los volváis a ver, pero por ese motivo, porque ahora ya soy de otro tipo de olores. Y luego spray de tejidos, dice que refresca y elimina malos olores, este de Don Algodón, me ha encantado, a mí Don Algodón me gusta mucho, me ha encantado, es que huele, huele a bebé, huele a Don Algodón de bebé, huele rico, sí que voy a repetir, de hecho me da mucha pena que se haya terminado porque por las mañanas, antes de hacer la cama, pulverizo un poco por cortinas, por sábanas, por... me encanta porque huele muy rico en el cuarto de baño, iba a decir, en el salón, en las mantitas que tengo en el sofá, en los cojines, me ha encantado, sí voy a repetir y sí que os lo recomiendo un montón. 10 minutos y no he empezado con la chicha. ¿Esto está mal? Pues sí, porque yo quería que estos vídeos se hicieran cortos, que para eso los he dividido en dos. Cajita de tisús de Mercadona, pues ya sabéis que repito, sí, os la recomiendo. Me gustan más las de Moi o Moi, no sé cómo se llama, las de You Are the Princess. Son un poquito más suaves, sin notarse mucho la diferencia. Yo ya os he dicho que yo soy muy exquisita, pero que no las encuentro ya, así que pues me cogen a mano, valen más o menos lo mismo, y que pues bueno, para tenerlos ahí en el tocador, para un para acá y para allá, pues ya las tengo repuestas y os las recomiendo. Paquetes de toallitas de pepino de Primar, pues ya sabéis que son las únicas que me gustan. Voy a repetir, sí, porque creo que tengo todavía en la potidespensa, que en el último haul de Primar me habéis reñido, bueno, me habéis reñido, entiéndase esto como broma, que luego tenemos la piel muy fina, y me habéis dicho: Isa, están denunciados en la puerta, no has comprado ni toallitas, ni has comprado discos desmaquillantes, te han denunciado. Pues sí, me han denunciado, que me gustan mucho, pero tengo que deciros, creo que me están gustando más las de Mercadona, estas que llevan, son micelares y llevan aceitito, las amarillas. A la hora de retirar, creo que retiran por ese aceitito que llevan un poquito mejor, aunque yo ya os digo que yo no las uso para lo que es primer paso de la doble limpieza, las utilizo. Voy maquillada, ahora me voy a echar un ratito en el sofá después de comer. No me gusta echarme con los potingues, porque luego los cojines, las mantas, pues todo se guarretea. Pues cojo una toallita y un pa' acá y pa' allá. Para limpiar, para retocar eyeliner, para limpiar swatches, pero es que me gustan más las otras, entonces no sé, ya os las recomiendo, me han gustado mucho, pero creo que, como os digo, las han desbancado, las de aceitito de Mercadona. No sé, cuando vuelva a ir, esta última vez no las he cogido porque ya os digo que todavía tengo y que me gustan mucho, pero no sé si las volveré a coger. Creo que las de Merca le han pasado por encima. Compré esas gasas de Mercadona, esto lo llevo utilizando hace un montón de años por mi compañera África Montejo, para si alguna vez me tengo que, con agua micelar, quitar algo. Me gustan más que los algodones, no dejan residuos, son más gentiles, están en la zona de bebé y me gustan más, como os digo, que los algodones desmaquillantes. Y sí, sí voy a repetir porque las llevo usando por un montón de tiempo y me encantan, me encantan. Colonia de Flor de Mayo de Mercadona, todavía la tenéis, porque mi Mercadona el otro día que fui la vi todavía disponible. Es la King Hair, creo que había otra que a mí no me gustó, compañera, creo que sí, ahí hay tantas que ya no lo sé. En fin, esta, yo os la pongo así, la del tapón moradito, y que me ha gustado. Sí, si vuelvo a ir a hacer la compra, es que huele muy rica. Huele muy rica, no duran estas de Flor de Mayo todo el santo día, pero bueno, para llevarla en el bolso, como os digo siempre, las niñas en la mochila. Pa' un pa' acá y pa' allá, pues que me gusta mucho, y si voy, me tengo que acordar, es que he cogido otras, creo, el último día. Me tengo que acordar y cogerla porque es de las que me ha gustado, es de la que me ha gustado. He visto que en Maquillalia tenían...
tienen estas colonias de flor de mayo. Tengo que echar un vistazo porque llevo unos días despistada de redes sociales. Os tengo que contestar por aquí a comentarios que tengo pendientes. He empezado la escuela de idiomas, estoy un poco ahora mismo con un montón de trabajo, estoy un poco despistada y tengo que bichear. ¿Qué os enseño por aquí? Por aquí os enseño de... esto no sé de dónde es, pone Selfie Project. No sé dónde lo compré, no me acuerdo. Son los papelitos para quitar el exceso de grasa cuando vas maquillada. Pues eso, los papelitos. Muy bien, muy apañados. Voy a volver a repetir con ellos. No, primero porque ya repetí con otros que tengo de Vivo. Me gustan un poco más porque son más grandes. Y estoy esperando hacer un pedido también en Maquillalia para cogerme el rolón de Revlon, que me parece mucho más práctico que estos papelitos. Pero vamos, que funcionan bien. Pues unos papelitos... para retirar exceso de sebo. Ya está, fin, sin fundamento. Lo hacen bien, no he probado ninguno que lo haga mal, ni otros que me llamen la atención, excepto que sean como los de Vivo, que me gustan más porque son más grandes, y con dos tengo lo mismo que con estos con cuatro. Pues vale, pero por el resto, por el resto, papelitos. Ya está, sin más. Esto se va a la basura, no está terminado, de hecho está entero. Es el exfoliante labial Kiss Me Baby, Kiss Me Baby de You Are The Princess. Esto es, esto tenéis un post que os hice en Instagram. Las primeras veces que lo utilicé bastante bien, me gustaba porque es un grano, vamos, esto es sal gorda, pero gorda, gorda, gorda. Y bueno, me gustó tal... pero me escribisteis una de vosotras y me dijisteis, Isa, el mío está completamente seco. Ah, pues el mío no, está bien, a ver si no es todo... no lleva todos los aceititos que a mí me gustaría, pero entendí que era debido a ese super grano, porque es que os digo, es que esto es sal gorda, es que no sé si lo veis, espero que sí, pero es que esto es unos granos así de gordos. Esto parece cuando graniza en mi pueblo, entenderme. Pero que me gustó la sensación, lo hacía bien, pero es que mirad. A los 10 días, ¿eh? Es que no hay manera, es que no hay manera. Lo he intentado, es que no lo puedo sacar, es que está pegado. Lo he intentado revivir echándole aceite de almendras, lo he intentado, que no hay manera. Y es caro, ¿eh? O sea, caro, entenderme. Pero creo que ronda 5, 6 euros, con lo cual no os lo recomiendo, se va a la basura porque no lo puedo utilizar y me duele. Porque me duele el bolsillo, así que estoy muy disgustada. Y mirad que a mí You Are The Princess es una marca que me gusta bastante, pero... muy mal lo hace ese exfoliante para labios. Por aquí os enseño una mascarilla de tisú, es de cacao, se supone que es para hacer una limpieza más en profundidad. La marca es Medigel o Medi... bueno, os la pongo por ahí, es también muy curiosa, con lo cual si la veis la vais a localizar rápido. No la recomiendo. No os la recomiendo, no he notado absolutamente nada. No he notado, dice que aquí que es para minimizar el poro, que es para una limpieza en profundidad. Yo no he notado en la piel nada, pero lo que es, nada. Así que voy a volver a repetir con ella, no. Next, ¿qué más os saco por aquí? Vale, por aquí os enseño un champú por ahí, de los de Hair Food, de Garnier, 96% ingredientes naturales. Este es el de papaya, es de cabello dañado, voy a volver a repetir con él. Sí, ya sabéis que toda esta línea me flipa. Si tenéis el cabello muy muy fino, quizá os diría que os tiraseis a por el de aloe vera. Si tenéis un cabello normal, si tenéis un cabello seco, gruesecito, os va a funcionar muy bien. Para mi tipo de cabello me suelo mover entre este, el de sandía me gusta pero se me queda un pelín corto, el de cacao es maravilla, el de plátano es maravilla, el de aloe me gusta pero también se me queda para mi tipo de cabello un pelín corto, y que me gusta un montón porque además en cuanto a INCI es maravilloso. No, lo siguiente, solo lleva... un ingrediente por ahí que no es tan respetuoso con el medio ambiente como a mí me gustaría, pero el resto es
una pasada. Y una cosa que hace Garnier, que me gusta un montón, es que te dice la procedencia en su INCI de todos los ingredientes. Así que es súper recomendado. Y cuando acabe, pues sí, lo voy a volver a repetir, porque encima el olor es muy rico. Y si lo combinas con la mascarilla, que la veréis en el próximo Productos Terminados, porque está ya, le queda nada, pues que el olor no te aguanta todo el día, pero sí que un par de horitas, yo sí que siento que, yo soy de olfato fino, ya lo sabéis, sí que siento que perdura el olor, me deja el pelo sueltecito, limpia bien, bien, me gusta, si lo sabéis ya. De hecho tengo un vídeo hablando de todos estos productos. Yaya o Xiaya, leche de cabra, también es apto para el método Curly. Luego ya sabéis, dependiendo de lo exquisita que seas, para el método Curly. A mí no me hagáis mucho caso porque yo levanto mucho la mano con ciertas cosas, pero vamos, que sí. Hay gente que lo utiliza solo para darse un sulfatazo, en fin, que es con queratina, dice que es para cabello apagado y seco y me funciona muy bien. Voy a volver a repetir con él, sí, son 400 mililitros, es económico, me deja el cabello muy sueltito, muy limpio, me gusta cómo me deja el rizo, así que guay. Lo suelo utilizar cuando veo que mi cabello necesita un pelín de proteína, le pego un chute con el champú y con la mascarilla, que es ya que estamos, os lo enseño, las dos cosas juntas, que también me encanta, me encanta. Muy buen producto y muy económico. A ver, tampoco es que os diga, como lo que estoy utilizando ahora, que oh my god, pedazo de mascarilla y pedazo de champú. Os he hablado en Instagram, las que me seguís por allí sabéis de lo que os estoy hablando. Cuando lo acabe, lo sacaré en Productos Terminados, lo sacaré a lo mejor en favoritos, sale guau, pero esto, para el precio que tiene, muy recomendado y que muy bien, y que sí que voy a repetir porque relación calidad-precio, que es a lo que vamos. Ok, bastante bien. También os enseño champú de Yves Rocher, este es el de reparación. Dice que tiene jojoba reestructurante, no lleva sulfatos, también es apto para mi método Curly, que quiero dejarlo claro, que luego, lo que os digo, hay ciertas pieles que son excesivamente finas y que me encanta, son 300 mililitros, sí que voy a repetir. Dice que reduce la rotura en un 92%, bueno, no sé, yo lo llevo utilizando, este creo que es el tercer o cuarto bote que gasto y me gusta un montón. Tengo también el que es específico para rizos, no lo hace mal, pero me gusta más cómo me deja el cabello este. Me gusta muchísimo más. Así que sí, sí que voy a repetir. De hecho, creo que tengo en la potidespensa alguno, porque cada vez que me mandan, ya sabéis, estas promos de socias que por hacer una compra te regalan no sé qué. Pues esto es un básico que como me gusta un montón, pues no me importa comprarlo y tenerlo siempre ahí. Mi hija, que tiene el pelo súper rizadito, también lo usa y también le va súper bien, le gusta un montón. Así que súper recomendado y no es caro, no llega a los 5 euros, creo. ¿Qué más os enseño por aquí? Vale, por aquí os enseño Nakomi, etiqueta. Tónico hidratante con aloe vera y centella asiática más pantenol. Me encanta, ha salido en el último vídeo de favoritos, creo que este es el tercer o cuarto bote que gasto. La centella asiática, ya os he dicho en un montón de ocasiones, que es un ingrediente que a mi piel le encanta, le funciona súper bien, me calma un montón. Suelo utilizarlo o en esas temporadas de verano, por ejemplo, me lo he llevado a la playa, que tengo la piel pues más expuesta al sol, me calma muchísimo cuando llego de estar tantas horas expuesta, como os digo. Lo suelo utilizar también cuando voy a usar un serum un poquito más potente, un poquito más fuerte, un poquito, no quiero decir agresivo porque no es la palabra, pero bueno, esos serum que son un poquito más potentes, al usar este previo al serum, la verdad es que me resulta súper cómodo, me calma muchísimo la piel, hace que el serum que voy a aplicar después quizá pues no reaccione tanto mi piel, no sé cómo explicarme. Me gusta mucho para combinarlo con un montón de productos de mi rutina, para días que tengo la piel más sensible, es maravilla, como os digo, ha salido en favoritos, y de momento no, porque tengo que gastar muchísimo
muchísimos productos de este estilo, bueno, tónicos, brumas, tal, ya sabéis que tengo en la potidespensa, pero que sí, que voy a repetir, que ya os digo que es el tercer o cuarto bote que gasto y que me flipa. Me gustaría que lo hicieran de litro y medio, Nakomi, si me estás escuchando, pues hazlo de litro y medio. De Yves Rocher también tengo por aquí una mini talla. Esto me entró en el calendario de Adviento del año pasado. No os digo nada. 98% ingredientes naturales y es el Living Baum Botanic. Os lo enseño por ahí. Es una mini talla. Dice que lleva un 98% de ingredientes naturales con aceite de jojoba y me encanta, como living, me encanta. Me lo he llevado a las vacaciones ya que era una mini talla. Tengo también la talla grande y para mí también es apto, porque ya os digo que yo no soy muy exquisita. Son un 98% ingredientes naturales. Bien, bien, correcto, y me gusta mucho, 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 mucho cómo me deja el cabello, muchísimo. De hecho es uno de mis preferidos, uno de mis living preferidos, del que suelo tirar el 90% de las veces que me lavo el cabello. Así que súper recomendado, súper recomendado. A ver si tenemos suerte y en los packs navideños y os sacan alguna promo y vuelve a venir. Si no sois socias de Yves Rocher, es gratis y os lo recomiendo un montón porque os da la oportunidad un montón de veces de probar productos en mini talla porque os las regalan y descubrís cositas muy, muy interesantes. Ya me queda poco, ¿eh? Ya me queda poco. Por aquí os enseño cuánto llevo. ¡Uf! 25 minutos, me paso. Yo esto lo tengo ajustado a media hora y no me puedo pasar. Por aquí os enseño de W7. Es una sombra que también se va a la basura. No está gastada, pero se ha secado. Son las Metallic Jelly. Yo no sé si esto todavía está disponible. Es en el tono Blue Moon. Os lo voy a enseñar. Súper bonita porque es una sombra que te aplicabas con el dedo. Como bien dice, es en formato gelatina y te dejaba un halo de color que según movías o abrías y cerrabas el párpado se veía así al trasluz, a veces sí, a veces no. Me gustaba mucho. Tengo también la que es el tono marroncito, a esta no sé lo que ha pasado y eso que las guardo siempre boca abajo y tal, pero se ha secado. También es cierto que tiene un montón de tiempo lo que es, y de hecho si os dais cuenta, esto es mojar el dedo, darte un poquito y está bastante, bastante gastadilla. Así que bueno, por lo que valía me fastidia, porque me fastidia tener que tirar los productos sin haberlos terminado, pero es que este tipo de cosas, sobre todo cuando tenemos tanto, pues bueno, si es que este tipo de cosas yo creo que es inviable gastarlas, o te maquillas todos los días del mismo color los ojos, o esto tú no lo gastas. En fin, ¿volvería a repetir con ella? Sí, porque me gusta mucho, pero es que tengo muchas cosas de estas, entonces, y quiero ir probando cosas nuevas, pero que lo hace muy bien. Y era un color muy lindo, muy lindo. Se va a la basura también sin estar terminado, pero es que esto es otra cosa que yo veo inviable de terminar, porque además, una vez abierto, su duración son 6 meses. El Las Serum de Technique. Esto es un serum para cejas y pestañas. De hecho, lleva el, ¿veis? Lleva el gupillón y luego lleva el pincelito. Lo tiro ya porque me lo estaba aplicando. De hecho, lo he alargado porque olía bien. Pues creo que un mes o dos más de lo que pone una vez abierto. Yo apunto la fecha y, bueno, olía bien, no me escocían los ojos, pero ya se tiene que ir porque además para esa zona, pues no es plan. ¿Me ha gustado? Sí, sí. Yo no os puedo decir, yo os tengo que ser sincera, yo no os puedo decir que haya notado mis pestañas, que han crecido mogollón, ni que se han alargado mogollón. Pero sí que es cierto que desde que lo empecé a usar, son productos que tienes que ser muy, muy constantes. Yo no me salto ni una noche, bueno, venga, una a lo mejor sí, o dos al mes, pero que soy muy constante. Yo estos productos simplemente los uso con la finalidad de que mis pestañas y mis cejas estén sanas, alargar cuanto más tiempo posible esa duración, que no se me caigan y tal. ¿Qué es lo que yo he notado con este producto? Como os digo, que me ha dejado unos pestañones de medio metro más largos. No, ni de medio metro ni de un milímetro. Yo no lo he notado. Esto habría que comprarse eso que tú te las mides, a ver si acaso, porque no sé si a simple vista. Mi compañera Zara de Los Secretos de Pandora dice que lo ha notado muchísimo. Que igual que con el X-Lash. Yo ya os digo que yo no lo he notado, o quizá tampoco es que mi pestaña, bueno, no sé. Lo que sí que he notado, que es a lo que voy,
cuando me las desmaquillaba no se me caían. Sin embargo, cuando no lo he utilizado, pues sí que se me caen más, pierdo más pestañas, pierdo más cejas y no estoy yo para perder. Así que sí, recomendado. Voy a volver a repetir porque me ha gustado. Sí, aunque de momento tenía uno de las mismas características de Vivo y lo voy a gastar, pero sí, una vez que se acabe el de Vivo voy a comprar este porque me parece que es 1,99€ y lo hace muy bien. Por lo menos, ya os digo, yo sí lo que he notado y he estado muy contenta es que no perdía tanta pestaña. Y, ah no, y tengo, madre mía, Isa. Venga, voy a tirar esto, este lo guardo aquí y os enseño estos dos juntos porque son de la misma colección. Jabón de manos y exfoliante corporal de la colección de otoño del año pasado. De hecho se llama Elixir d'Automne, y me ha encantado. Me ha encantado y me ha dado mucha pena, aunque la de este año tenéis vídeo y me gusta también. Se me ha parado la cámara y no sé por dónde me he quedado porque me he quedado hablando sola. Elixir d'Automne, que me da mucha rabia porque yo esperaba que este año la volviesen a traer. Yo ya cuando la estaban descatalogando compré un montón, pero esto ya, exfoliante ya no me queda más y jabón de manos tampoco. El jabón de manos me da menos pena porque es un jabón de manos sin más, ya está, lava las manos. Lo que sí que me gusta es mucho el olor, porque es verdad que el olor de esta línea me ha gustado un mogollón. Es que huele muy bien, huele pero muy rico, pero bueno, el jabón de manos, todavía me queda el gel corporal y la hidratante. Que como os digo, compré, cuando me enteré que la estaban descatalogando, compré varios productos. Muy bien, si volviera a venir, sí que volvería a repetir con él. Y el exfoliante, por favor, Mercadona, sácanos este exfoliante otra vez. ¡Qué bien lo has hecho con este exfoliante! Sin embargo, el siguiente que sacaron, que era de color naranja, qué cosa más horrorosa, qué cosa más horrorosa. Si tú te hacías así y te sacabas las uñas llenas del exfoliante una vez haberte aclarado, se te quedaba la ducha, o sea, no he visto cosa más horrible que eso. Pero este es que es, yo lo comparaba muchísimo con los de Ritual, el grano, los aceititos, o sea, me parece, de estos he gastado, pues si no he gastado 3, 4 o 5, no he gastado ninguno. El olor, increíble. Pero lo que más me gustaba era eso, el grano en su punto, ni muy fino ni muy grueso. Los aceititos en su punto, que no te hacía falta, una vez que terminabas con este producto, no te hacía falta, te aclarabas, ya no tenías que aplicarte hidratante, o sea, me parece un productazo. Y pensé que en la nueva línea iba a venir un exfoliante de las mismas características, aunque no con el mismo olor, pues no. No hay exfoliante, así que Mercadona, por favor, sácanos, si no es el mismo olor, que yo te agradecería que sí, porque si esta línea le ha gustado al 90% de las personas, no sé por qué no la ha sacado otra vez. Yo entiendo que tienes que innovar y todo eso, pero jo, la de Monoi no la ha sacado 2 años seguidos, pues esta podías haber hecho lo mismo, que me ha encantado. Me ha encantado que me veis con pena, pues realmente la tengo. Y por último os enseño un pedazo de productazo y tengo que decirlo a boca llena. Os estoy hablando del Biotips de True Logics. Os lo enseño por ahí. Mirad, me encanta el formato porque lo puedes aprovechar hasta el final, porque son de estos, son como de aluminio, creo que es esto, y tú vas apretando y se va encogiendo y es maravilla pura. Os digo, es una loción, loción hidratante formulada con una combinación de pre, pro y posbióticos, microorganismos bacterianos que trabajan en la sinergia para fortalecer la barrera hidrolipídica de la piel, mejorando la hidratación y proporcionando el equilibrio correcto del pH. ¡Guau! Creo que el precio es 2,99€. Pues pedazo de producto, se utiliza justo después del serum, es un paso extra, con lo cual aplicáis el serum y después aplicáis este producto. Es un producto completamente transparente, es que no nos sale, el formato es, como os digo, en loción. No os hacéis una idea lo bien que ha funcionado este producto en mi piel. Es que es increíble, es que es increíble lo bonita que me veía la piel, sobre todo lo equilibrada. Es que
ha hecho que mis brillos se controlen muchísimo mejor. De verdad, es que me ha encantado, es que me ha encantado. De hecho, voy a volver a repetir con el sí, porque tengo en la potidespensa, justo cuando llevaba una semanita utilizándolo, fui otra vez y compré. Y luego tengo otro producto también de esta marca, de True Logic, que también me está gustando muchísimo. Este se utiliza antes del serum. Primero lo utilizas y luego aplicas el serum. Creo recordar, es que lo he utilizado muy poquito y no me quiero adelantar a hablaros de él, pero esto es maravilla. Pero maravilla, qué bien le ha funcionado, como os digo, en mi piel, para equilibrarla. Y si voy a volver a repetir, porque como os digo, fui, compré otro, lástima no haber comprado 18, porque es un productazo que me encanta y está fastidiadillo de encontrar. En la tienda La Discordia lo venden, Maris, para que vosotras lo sepáis. Creo que he terminado. Si no ha sido media hora, han sido 35 minutos, pero que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Recordad que ya estamos con vídeos miércoles y domingo. Y la semana que viene, a lo mejor, no lo sé porque no quiero hablar de más, pero probablemente tengáis un vídeo extra muy chulo. Y los dos vídeos habituales, os adelanto que son canelita en rama. Os quiero. ¡Chao!